Soy bogotana, nacida en Bogotá y representante a la Cámara por Bogotá. Gloria Estela Díaz, representante a la Cámara por Bogotá, vocera del Partido Mira, miembro de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, senadora de la República 2004, representante a la Cámara 2006-2010, abogada especialista en Derecho. La política debe estar acompañada de valores, de ética. Creo que entre todos podemos hacer las cosas, creemos que se puede hacer muchísimo todavía por el país y pues la vocación social que siempre nos ha identificado. Vamos a seguir insistiendo en el Congreso de la República para lograr que en Colombia haya una política de seguridad vial. No vamos a permitir que sigan habiendo conductas irresponsables por parte de conductores en estado de embriaguez que causan muerte y lesión a las personas. Por esto vamos a hacer la ley más severa y más drástica y esperamos de esto acompañamiento de todo el Congreso de la República. Ley 1326 de 2009 es autoría de Gloria Estela Díaz y modificó el artículo 110 del Código Penal, aumentando y fortaleciendo las penas o sanciones para las personas que conduzcan en estado de embriaguez en todo el país. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, yo no sé qué es. ¿Cómo le ha ido? Me alegra saludar. Capitán, nos encontramos en la 97 con 15, son las 2 de la mañana, cerca de las 2 de la mañana y estamos haciendo un operativo. Don Rafael, va a soplar y le digo yo cuando pare, ¿listo? Es fuerte y sostenido, son 5 segundos que necesita el equipo para poder realizar la prueba. ¿Sople? ¿Más fuerte? Capitán, como usted bien sabe, yo soy autora de la Ley 1326 que entró a regir en Colombia el pasado 15 de julio del año 2009. Esta ley endureció las penas para los conductores irresponsables que, conduciendo en estado de embriaguez, le causen la muerte o la lesión a una persona y puede dar hasta 27 años de cárcel. ¿Existe en los bogotanos la cultura de conocimiento de la ley y entender que esto es un acto irresponsable? En la actualidad hay personas que han tomado conciencia de los pormenores o de las situaciones que acarrea conducir en estado de embriaguez. Hemos notado de pronto un cambio muy moderado, pero se ha notado un cambio en la ciudadanía. Cuénteme, ¿cómo es la situación en Bogotá en la noche frente a los conductores en estado de embriaguez? ¿Son muchos? Evidentemente los días de fin de semana, los días jueves, viernes y sábado, se incrementa la rumba en la ciudad de Bogotá, en donde los jóvenes y las personas adultas también toman licor, consumen licor y después conducen sus vehículos. La Policía Metropolitana de Tránsito en la actualidad está realizando puestos de control integrales en donde evidenciamos y queremos hacer énfasis en culturizar un poco más a la gente en este sentido y lógicamente penalizar y actuar sobre aquellas personas que de una u otra forma conducen en este estado. Muy buenas noches, ¿cómo está? Encantada, Gloria Estela Díaz, yo soy congresista. Soy representante de la Cámara por Bogotá del Movimiento Mira. ¿Conocía usted la ley 1326 que endureció las penas para los conductores que en estado de embriaguez le causen la muerte o la lesión a una persona? Sople, 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 no está soplando, Carlos. Sople, más fuerte, más fuerte. Más.
Capitán, ¿qué medidas está tomando la Policía Metropolitana de Bogotá para que haya conocimiento de la ley, para que los bogotanos en particular entiendan que este tipo de conductas pueden tener sanciones tan drásticas como las que contempla la ley 1326? La Policía Metropolitana de Tránsito tiene un grupo especial de capacitación y educación cultural a la ciudadanía. Entonces se realizan campañas de concientización y campañas de prevención vial en la ciudad. Una persona que no ha ingerido licor en el transcurso de la noche. ¿Cuál es el sabor? 028. No es embriaguez. Le pido que me diga que no estoy embriaguez. Tenemos que realizarle otra prueba a su rasgo y determinar en qué grado puede salir. Sople. Está en grado 1 por el momento. ¿Qué piensa usted de que, por ejemplo, usted conduciendo en estado de embriaguez y la gente de tránsito? Yo no estoy en estado de embriaguez. ¿Ha tomado licor? Sí, me tomé. Estoy comiendo con unos amigos. Me invitaron a tomar con unos amigos. Estamos en un restaurante. Estamos en una cena normal, común y corriente de un viernes. ¿Pero sabía usted que con una cerveza que uno ingiera pierde el 50% de la capacidad de reacción? Si se permite eso, todos van a ser bebedores sociales y una copita no hace daño. Es fatal la mezcla de licor y conducir. Y ese es el mensaje que le estamos dejando esta noche a todos los conductores. Si trágicamente usted le causa muerte o lesiona a una persona, va a pagar 27 años de cárcel y no va a tener la posibilidad ni siquiera de gozar del beneficio de la casa por cárcel. ¿Cree usted que este tipo de sanciones son necesarias, que las normas se hagan más drásticas y rigurosas para castigar este tipo de conductas? Ciertamente es un hecho que se necesita que la norma sea más estricta, sea más contundente con estas personas. Si el señor dice que no, pues definitivamente no, a usted no le firmo. No le coloco la huella, no lo autorizo para que me realice la prueba. Pedimos una patrulla, una móvil, para que nos lo traslade a medicina legal. Si él vuelve y no lo hace en medicina legal, el médico legista no le va a hacer prueba de alcoholemia. En caso de solo infracción de tránsito, ¿no? Estamos hablando. Si ella por lesiones y homicidio, el señor así se niegue, el juez le da la orden al médico y le realiza la prueba. ¿Qué sugerencia o qué recomendación nos daría a nosotros los congresistas para que no sea más la gente que desconoce, sino más la gente que conoce de lo que está pasando en manera normativa? Nosotros necesitamos un apoyo más decidido de parte de ustedes para dar a conocer todas estas normatividades nuevas, igualmente para los medios de comunicación, que nos ayuden a divulgar a qué se ve acarreada una persona cuando conduce en estado de embriaguez y también los beneficios que tiene cuando es sancionado o multado por la autoridad de tránsito. Felicito a la Policía Nacional, a la Alcaldía Mayor y todo, y a los congresistas para que cada día se salgan leyes fuertes para esto, para que cada día nos volvamos más, tengamos más conciencia de lo que es el conductor responsable. Muchísimas gracias, capitán. Gracias por toda su colaboración y felicitaciones por este operativo. Estamos siempre a la orden. Me gusta mucho leer, me gusta compartir en familia. Aprovecho todos los tiempos que pueda para estar con mi hija, para estar con mi esposo. Hemos sido muy compatibles y la verdad también he aprendido a entender mucho los deseos de ella de poder servir en la comunidad, de servir a nuestra región, servir al país. Es algo realmente encomiable de ver su esfuerzo por querer el bienestar siempre de los demás.
No, pues yo espero ver a mi mamá siguiendo su carrera política. Me siento muy orgullosa de ella. Me gustaría ser como ella. Pues en todo lo que ella quiera yo la apoyo, porque me siento muy orgullosa de ser hija de esta mujer. Bogotá, una ciudad de todos, una ciudad que tiene para recibir, para confianza inversionista, una ciudad que tiene mucho que mostrar turísticamente, ha crecido mucho, con muchos problemas, pero definitivamente una ciudad que tiene visión proyectista. Creo que no hay mejor gente, más cálida y linda, a pesar del frío, que los bogotanos, receptores de todo tipo de gente del país. En Bogotá, cualquier colombiano puede tener empleo, cualquier colombiano puede tener oportunidad estudiantil, puede tener oportunidad artística. Está demostrada que es una metrópoli. Me encanta mi ciudad, pero tiene cositas por arreglar y esa es la vocación social que se le quiere dar, ese enfoque que mira, que he visto que le dan a la ciudad, ese enfoque me gusta porque es para mejorar. Porque es para darle un nuevo rumbo a Bogotá. Siempre ha habido un divorcio entre los representantes a la Cámara por Bogotá y el Consejo de Bogotá. Yo siempre he hecho la invitación. Nosotros los legisladores, representantes de Bogotá, no debemos ir por un lado. Si bien es cierto, nuestros proyectos, nuestras propuestas tienen un impacto nacional, debemos focalizarnos y trabajar de la mano con los concejales de Bogotá, con las juntas administradoras de locales de Bogotá por la ciudad. Tiene que ver con la Bogotá que nos estamos proyectando a través del sistema integrado de transporte público, la entrada en vigencia del metro, el tren de cercanías. Ahí en ese tema también vienen cosas muy importantes que deben tocar a los bogotanos. La entrada en vigencia del sistema integrado de transporte público, la adjudicación que pretende hacer el gobierno local, es un negocio muy grande que va a comprometer a las próximas 6 administraciones. Y es un negocio en el que muchos actores juegan, pero los actores menos informados en este negocio son los usuarios. Los bogotanos todavía no tenemos claridad de qué va a pasar, cuál va a ser la tarifa que nosotros vamos a tener que pagar por bajarnos de un Transmilenio para montarnos en un transporte público colectivo, cuál va a ser el valor real de esa tarjeta inteligente y a qué beneficios voy a acceder yo como usuario. Por sus aportes, gestión y liderazgo, la representante Gloria Estela Díaz logró la expedición de la Ley 1383 de 2010, por la cual se reforma la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. Buenos días, ¿cómo están? Me alegra saludarlos, encantados. ¿Cómo está? Gloria Estela Díaz, ¿cómo está? El conocimiento de la Ley 1383 está muy quedado. Y la gente no se está enterando de los beneficios de esta ley y hay uno de esos beneficios que vence el 16 de marzo del 2011. Y todo ese esfuerzo legislativo que hicimos se puede perder. Solamente de pronto, si ustedes para que se les facilite es llevar el tabulado y hacemos el estudio de cada situación pormenorizada. Yo manejaba un ejecutivo. Tengo solo comparendos por sobrecupo. Y como dicen que se acabó la ley 48, que era la del servicio ejecutivo, decían que los comparendos también prescribían hasta ahí. Digamos, en Transmilenio también llevan pasajeros de pie y no les exigen, y sí al transporte público se les está exigiendo. Entonces me parece que ahí hay una injusticia y no hay equidad en el transporte público. Eso fue lo que hizo el exalcalde Luis Eduardo Garzón. Él sacó un decreto donde dijo que ciertos vehículos con condiciones específicas ya no se les iba a aplicar el comparendo por sobrecupo porque los vehículos correspondían a especificaciones técnicas que permitían llevar pasajeros de pie. El exalcalde lo hizo muy bien, pero lo que se le olvidó al exalcalde fue sacar a la gente de esas bases de datos.